precio de esta doble tentación. Bienvenidos a esta intensa historia que hoy comienza y que cambiará la vida de sus participantes para siempre, donde noche a noche nos mostrarán aventuras románticas, apasionadas, de siete parejas que se la jugarán el todo por el todo. En este lugar... ¡Te quedas callado y no decís nada! La seducción. ¡Wow! Y ahora sí, vamos a ver eso. ¿Te casas? No. Los conflictos. ¿Sabes quién soy yo? Estaba pensando... ¿Tony te dejó? Pero Fer, pará, bajó un cambio, no es así. ¿Alex te dejó? ¡Pero cuánto me ha tocado! ¡Cállate! ¡No me pegues! ¿Qué pasa? Y Luis, por lo que veo, te va a dejar muy pronto. A mí hablarme así no te lo va a permitir. ¿Cachai o no cachai? La desconfianza. ¡Corte! Y las sorpresas. ¡Bienvenido, negro! En una durísima competencia. Cuando siete parejas se enfrenten a 14 tentaciones en la experiencia más extrema de sus vidas. Estamos empezando esta aventura única, la más intensa que hayamos vivido, porque las parejas llegarán hasta aquí, hasta este puente que ahora los unirá. Pero hacia el final del capítulo, cuando lleguen a la casa de doble tentación, inevitablemente los va a separar. Todo es chica. Vaya a portar bien negra. Obvio. Obvio. A ver. Claro. Más se vale. Yo conocí a Marcela en Estocolmo. La conocí a los 17 años. Esta era rica la negra. A mí me trae más la personalidad. No mucho el físico. Él no puede tener amiga. No porque yo no lo quiera. ¿Sí? Yo sí puedo tener amigos. ¿Entonces yo puedo tener un amigo hombre? Sí. ¿Verdad? Sí. Si la chiquilla se sobresale, o sea, la responsabilidad es de él. Él tiene que hacerse entender. Estoy notando. Que no sabía. Y... Por supuesto, eso tengo es obvio. Claro. Y yo no sé, no me puedo controlar. Me da miedo que se desordene otra vez. Ahora me considero una buena pareja. Hoy, ayer, como las weas, hoy día, buena pareja. No sea mañana. ¿Tú no sabes quién más va a entrar a este reality? Ni idea. Yo igual tengo como curiosidad. Mi nombre es Angie Yanina Jibajaliza. Soy cantante, soy actriz, soy modelo, soy mamá. Y tengo 30 y tantos años y soy peruana. Yo soy Felipe Lazo y tengo 28 años. Trabajo con mi pareja Angie Jibaja y soy colombiano. Y somos la pareja perfecta. Lo que más me conquistó de él fue que él conquistara a mis hijos. Siempre había querido ser papá joven y ellos me cogieron mucho cariño muy rápido. Yo siento que yo soy el padre de ellos. Angie es bastante celosa. Sí, en verdad, es que me han pasado tantas cosas. Ha sido bastante lastimada. No quiero estar celosa, en verdad. Odio estar celosa. Siente que la están cagando de nuevo. Y una de las cosas que yo quise como que reconstruir en ella fue su corazón y darle esa seguridad, ¿me entiendes? Al meterme en reality, definitivamente estoy poniendo en juego mi familia. Más que perder a un novio, ¿no? Es perder al papá de mis hijos. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? De gordo. Felipe, ¿cómo estás? Marcela. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Hola, Angie. Mucho gusto, Felipe. ¿Cómo estás? Ahí vienen un par de víctimas más. Ya, vamos. Soy Cristóbal Álvarez Leiva. Mi nombre es Ángela Duarte. Somos pareja hace 6 años con... Muchos meses. Ocho. Ocho meses.
Mi única polola que he tenido en toda mi vida, mi primera vez fue con ella. Fue como asustados los dos, sí. por inexperto. Tocábamos los dientes, ¿te acordás? Yo perdí un pedazo de paleta, sí. Ese día. Nunca pensé que iba a durar tanto tiempo con él. Somos súper distintos. Yo soy súper extrovertida, él es súper tímido. Todo lo que tú te puedas imaginar somos muy distintos, hasta con las comidas. Es súper sanito. No toma, no fuma, no sale a carrete ni discoteca. ¿Qué te gusta de mí? Pero si no estoy diciendo nada malo, Cristal. Es porque obviamente somos distintos que, no sé, nos complementamos. ¿Puedo decir que era? Tiene un carácter de mierda. Oh. Si a alguien no le gusta, mala cueva, si es así nomás. ¡Hola! Las próximas víctimas. Eso. Hola, ¿cómo estás? Hola. Oye, parece que yo me voy a tener que parar acá. Ustedes son muy grandes para mí. Estoy quedando chico. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Sí, esperamos que entre pareja nos apoyemos y nos ayudemos. Eso, eso. ¿Tienen hijos? Sí. Yo tengo tres. Nosotros tenemos seis y pensamos ser dos más en el real. Pero es mínimo, parte. Mínimo, mínimo. ¿Veo otros más? Mira. Hola, buenas. Hola. Buenas, ¿cómo estás? Fernanda, mi novia. Me delata la mirada. Hacerme el tonto para que si a mí no me importa nada. Yo sí, también, obvio. Yo conocí a la Fernanda por el Facebook, le escribí. Y fue simpático de una, como que todo el rato fue muy fluido. Nunca pensé que se iba a transformar en mi pareja porque es más grande. Tenemos una diferencia de edad con la Fer, que son casi de 10 años. Yo igual soy chica todavía. La edad que ella tiene, los padres de ella nunca la dejarían venir a vivir conmigo. No, el padre fue un jugador de fútbol, el fantasma Figueroa. Yo la verdad no lo conozco, a mí lo que me han dicho siempre es que había sido un jugador, que tenía el poco genio, que era bravo. A lo mejor piensa él que no es el indicado para mí. Como no convivimos, esta igual es una prueba súper grande para nosotros dos. No es lo mismo cuando uno vive por su lado o cuando estamos los dos juntos. Solo por ti. La relación se puede destruir o se puede potenciar. Si salimos bien de esto, como que siento que nos va a fortalecer mucho más y capaz y hasta duremos hasta muchos más años que vienen. Tenemos que protegernos entre nosotros porque allá hay un montón de jote, ¿no? ¿También? ¿Puede ser? No. Sí. ¿Tenés ex? ¿Tenés ex? Por acá todo alegre. ¿Tenés algún ex por ahí? ¿Algún ex? ¡No! ¡No! ¿Y ustedes tienen algún ex? Bueno, mira, nosotros... Nosotras no. Somos pololos desde muy chiquititos y la verdad es que nos conocemos de los 18 años. No hemos tenido ex. Claro, igual es fluctuante la relación. Los altibajos los tenemos todos. No es algo que me gusta hablar mucho porque lo pasé muy mal. Cuando hemos estado distanciados, yo tampoco fui un santo. Estuvo con otra chica. He tratado de retomar su confianza, pero es complicado. Habiendo yayas, es difícil. Fotos con mujeres, videoclips, sí. Pelota ahí con la mina. Una falta de respeto. Igual es la prueba de fuego esto. Sí. Llevamos 6 años, a lo mejor esto puede decirnos. Sí, aquí decirnos. Se quiebra o se une más y se concreta y nos vamos a vivir juntos. Nos casamos y familia feliz. Mi nombre es Ignacio Lastra. Me llamo Silvina Varas. Tengo 23 años, chilena. Estudio nutrición y dietética. A mí me gustaba antes de que ella supiera que existía. Yo personalmente encuentro que no me parezco mucho a las chica tipo reality. Yo en ese sentido sí soy un poco más conservadora. De primera vista todas las personas me detestan. Dicen que soy arrogante o quebrado, que me creo el hoyo el queque. Cuando alguien me cae mal, me molesta o se mete con lo que es mío, puedo ser muy, muy pesada. Soy muy posesiva con lo que es mío. Y el Ignacio es mío. No le tengo miedo a ningún tipo, por lo más encachado que sea, muy, muy musculoso, muy forrado que esté. Si podemos con esto, yo creo que podemos con todo. ¿Te da más gente? Buenas. ¿Cómo has estado? Bien, ¿y tú? Bien, bien. ¿Cómo has estado, Ángela? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Nacho? Ah, se conoce. Sí, sí, lo ubico. ¿Estamos juntos? Nos vamos juntos, por encima de lo que sea. Seguro que sí. Te amo. Un despacito. Mucho reto, sí. Gracias. Hola. Chicos, ¿ustedes de dónde son? Somos cubanos.
Mi nombre es Glendis Leiva Rodríguez. Tengo 23 años de edad, cubana. Mi nombre es Ernesto Contreras, soy cubano, tengo 26 años y soy novio de Glendis. Puede que sea feo, pero yo me considero consciente. Me atrajo mucho siempre 100% el baile. La mayoría de las veces las mujeres llegan a donde estoy yo. Yo creo que vienen para bailar conmigo. Nada más. Y ahí yo me aprovecho. Esa es la idea. La monotonía no va con nosotros. Y sexualmente nos entendemos en perfectas condiciones. Yo me considero una máquina sexual. No es que traiciones sea yo, uno nunca sabe. Puedo mirar para ladito, ¿por qué no? Aquí los dos nos tenemos miedo, hablando claro. Si no salimos vivos, es porque nos tragaron los leones y las leonas. Vamos a ver qué pasa. Ay, no sé cómo caminar aquí. Hola. 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 Oriana, ¿cómo le va? Hola. ¿Qué pasó que viniste sola? Sí, como la única, ¿no? Sí. Somos todos en pareja. ¿Qué, lo cortaste de nuevo? ¿Lo dejaste? Que no, que estaba perfectamente con él. Se perdió del camino. Es que solo falta Luis. Hola, muy buenas. Hola. ¿Cómo están? Bienvenidos. Gracias. Soy Carla Constant, conductora de este nuevo proyecto, de este nuevo reality llamado Doble Tentación. Bueno, veo mucha confianza. Y tengo aquí a mi chica a pequeña. Estás aquí, todos están acompañados. Tú estás sola. Sí, no entiendo por qué, pero bueno. Luis, en efecto, venía contigo. Pero nosotros lo pusimos en aprietos. Él va a tener que tomar una importante decisión antes de comenzar esta experiencia contigo. Bienvenido a esta nueva aventura, Doble Tentación. Pero ¿cómo estás hoy día, año 2017? Ahora nervioso. Quieras o no, pone en peligro la relación. Sí hay algo que tenemos claro, que es que los dos nos amamos y que sentimos lo mismo el uno por el otro. Hola chicos, soy Yerona Martelli, la reina absoluta de todos los realities de Mega. Soy Luis Mateucci, tengo 29 años, de Córdoba capital. Y por supuesto, soy el ganador de Volverías con tu ex. La gente me ha conocido, muchos me han odiado, muchos me han amado. Dicen que soy un mal necesario. Que todo el mundo me viene a pedir fotos, todo el mundo me dice lo preciosa que soy, todo el mundo me dice, ay, es verdad que eres una Barbie. Entonces no es mentira lo que yo digo. Yo estoy al nivel casi de Britney Spears, o sea, prácticamente. Con Oriana tuvimos 3 meses que nos fuimos a vivir juntos. O sea, salir a la vida real fue raro. Pero de repente, de la nada, como que yo creo que los dos nos empezamos a agobiar un poco. Estaba desesperada y me fui. Oriana es intensa, yo soy intenso. Así que no es una pareja para estar a distancia. Y por la distancia no pudimos, lo dejamos. Luego hemos vuelto otra vez. Y así. El encierro, y más como una doble tentación, no la veo nada fácil. Yo ya se lo he dicho a Luis, yo le he dicho, mira, macho, o sea, tú no me toques los cojones con otra tía, porque a la mínima que hagas algo, te voy a hacer exactamente lo mismo. Es que directamente yo creo que le rajo la cara, o sea, no me jodas. O le corto eso, no sé, verá el que hace, pero a mí que no me haga una cosa así, porque te juro que no responde de mis actos. Diré, atrás, 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 y ya. Yo le tengo más miedo a los que te la juegan de atrás o así a los calladitos que a los que se la creen. ¿Ves? Los moscas muertas, los víctimas. Me dan asco las víctimas, no lo soporto. Aparte, todas las víctimas son las que luego son peores. ¿No habéis visto las telenovelas? Coño, basta ya. Siempre la que recoge los tomates es la buena y el millonario se queda con la que recoge los tomates porque ella, pobrecita, su vida, no sé qué, no sé cuánto. Venga, hombre, que estoy hasta los cojones del mismo tema. O sea, ¿por qué la guapa, la que dice las cosas en la cara, no puede ser buena? ¿Por qué? ¿Porque es sincera? ¿Por eso no es buena? Pregunto. Voy a intentar tomármelo con otra filosofía. A ver si puedo. A ver si puedo. Acá hay una tentación. ¿Te pone nervioso saber quién es esa persona que va a estar ahí? Sí, sí, la curiosidad de quién me va a querer conquistar, obvio que la tengo. Como también hablamos con Oriana siempre, tampoco sé quién la va a jotear a ella. Aquí está, ve el monitor, tu tentación y la prueba de fuego televisor que tendrás que superar. Óyeme, mamacita, tu cuerpo y carita, piel morena, lo que uno necesita. Hola, soy Lisandra Silva, tengo 29 años, soy cubana y trabajo como modelo. Dale ahí, ahí. Yo seduzco a los hombres sin querer. Siendo yo, me levanto, desayuno,
canto y ya todos locos. La industria Inc. Marco ha sido una historia muy importante en mi vida. Terminamos mal. Cuando tienes un tumor, te duele, está dentro de ti, no te lo puedes sacar, pero no lo quieres porque sabes que no te hace bien. Y eso ha sido Marco para mí en todos estos años. Chicas, tengan a sus novios bien afirmados de la correa porque Lisandra llegó para quedarse. ¿Qué te pareció? Primer quilombo. ¿Sientes miedo? Sí, sí. ¿Y qué va a decir Oriana cuando se encuentre con ella, sepa que es Lisandra tu tentación? El primer quilombito ya se huele porque al saber que justamente ella va a ser la que me va a jotear, no le va a gustar. Llegó la hora de conocerla. Así que, por favor, te voy a pedir que te pongas de pie. Bienvenido a este juego. Luis está pensando en algo que nosotros le planteamos. ¿Qué te parece eso? Si es quedarse con una de estas ordinarias, no lo creo porque no es su perfil de chica. O sea, aparte, o sea, mejor competidora que yo. Tan guapa como yo. Y todo eso, dudo que lo encuentre en otra, pero bueno, no sé. Sé que eres una mujer muy segura. Y dices, no creo que vaya a optar por... No, es que digo no creo porque yo con Luis no te puedo decir todo. O sea, no te puedo asegurar nada al 100%. O sea, yo por él no puedo poner las manos en el fuego. O sea... No hay una confianza absoluta, eso quiero ir, sí. Hombre, a ver, la confianza se gana y si en su momento no hizo que me la ganase, no sé. Ya en su momento te voy a decir qué es lo que está pasando. Bueno, bienvenida, Oriana. Todo estaba muy bonito, nos caemos bien, pero ustedes tomaron una decisión y este programa tiene riesgos y la primera dificultad se presenta ahora. Porque les quiero decir a cada una de las parejas que están en este puente que se van a separar desde ahora ya. Un integrante de la pareja se va. Y se va a conocer a lo que hemos llamado la persona que se convierte en la tentación. Esa tentación puede ser un soltero o soltera o un ex. Que viene por la revancha. Así que desde ahora ya, unos minutos para despedirse y prepararse para una partida que va a ser sorprendente y adrenalínica. Despídense, por favor. Tranquila, mi amor. Pásalo bien y después me conté, ¿bueno? No. Que ya no queda nada de ti en mi rompero. Ay. Pásale bien, disfruta. Vos sí. Te sabes manejar tu confianza en vos, vos tenés confianza en mí. Está todo bien. ¿Ya? Tranquila, confía en mí, ya. No quiero llorar aquí. No te pongas triste, chito. Por eso no te vayas todavía. Que tenerte me hizo todo. Y olvidarte es mi agonía. No te vayas sin bailar una última canción. Déjame abrigarte un poco. Déjame abrigarte un poco el ¡No, bro! ¡Qué horrible! No sabía.
Hola, mi amor. Mira quién se se fueron. Por mucho, por poco tiempo, no lo sabemos. Ahora, si ustedes están preocupados, nuestra Oriana querida, que ha estado estoica aquí, parada, participando. Cariño, no sé cómo vas a reaccionar, pero resulta que Luis, en efecto, no va a llegar. Pero espérate, ¿por qué ha tomado la decisión o por qué no? Tuvo ganas de curiosear. Estaba como ansioso por conocer a su tentación. Y en vez de venirse para acá, se fue directamente a conocer a la tentación que estaba destinada para él. ¿Qué te parece? Ridículo. Pero vamos, que es que como, es que ya con... Mira, ya, pues de verdad te lo digo, o sea, yo vengo aquí y pienso que realmente ha cambiado y toda la mierda y otra vez para que haga esto. ¿Qué quieres que te diga? Es que ya otra vez para hacer el mismo show y toda la mierda, pues que no, que vaya a tirar su... Que siempre quedo en ridículo yo, o sea, siempre. ¿Por qué crees que lo hizo, pobre Ana? Porque me imagino que... ¿Y yo qué coño sé? O sea, siempre... Es que me dice, no, no, confía en mí, confía en mí. Pues ya está. Es que siempre es lo mismo, o sea, pues que haga ya lo que quiera, ya está. Eso sí, pero que cuando venga pase por cloro. Espero que lo hayan vacunado antes de conocer a esos ordinarios, porque la ordinaria se pega. O sea, yo soy inmune, pero él no. Es que, por favor, lo lleven directo al hospital a que se vacune. Solo te pido eso. Bueno, ya veremos. ¿Cuándo te vuelves a encontrar con él? ¿Cómo va a ser ese reencuentro? Por ahora es todo lo que puedo comunicarte. Espero que eso no te desanime y que continúes aquí con nosotros. Ahora bien, en la situación de Oriana, y ustedes están en otra situación, porque así como cada integrante de la pareja va a tener una tentación, también tendrá un rival. Es decir, por ejemplo, para que nos entendamos, Marcela, la tentación de Leo va a ser tu rival. ¿Ok? Ustedes, antes que sus parejas, van a conocer a las tentaciones. Es decir, ahora ya van a tener la oportunidad de conocer cara a cara a sus rivales. Queridos participantes, de esta manera me despido y que disfruten el encuentro. Muchas gracias. ¿Te has vacunado? Pregunta. A mí me preocupa la salud de mis compañeros. No te preocupes, que yo estoy inmune. ¿Tú también eres inmune como yo? Relájate. No, si yo estoy tranquilo, ¿me entendés? Pero ella sí, un poco insegura, ¿entendés? ¿Tú te imaginas a quién le vaya a tocar a Leo? ¿Qué piensa? Hoy, mientras hace unas boobies, también digo lo mismo. Esto va a estar fuerte. Hola, Ángela, me imagino que sabes quién soy yo. Sí, sé. Hola, soy Ingrid Hansenvik, soy de Ecuador, de Guayaquil, y me defino como una mujer luchadora. Bueno, soy muy coqueta. Puro chantaje, vas libre como el aire. Con Cristóbal lo conocí en octubre del año pasado y fue como que amor a primera vista. Me dijo que tenía novia y desde ese día empezamos a salir todos los días que estuve en Ecuador. Fue tan intenso que él conoció a mi familia. Si todo pasó en 2 semanas, imagínate ahora en un encierro. Vengo a recuperar a Cristóbal y a que me cumpla todas las promesas que me hizo en Ecuador. ¿En serio? ¿Te hizo promesas? Sí, me hizo muchas promesas. Bueno, no tenía idea sobre eso. Voy a tener que conversarlo con él. La verdad es que creo que es difícil que podamos tener algún vínculo, algo en común, porque somos chicas muy distintas. Así que
siento que va a haber una diferencia ahí en el reality. Sí, sí. Pero bienvenida a Chile, de todo corazón. Ok, igual, porque tú no eres chilena tampoco. Yo soy chilena. No, él no me dijo que eras chilena. Es lo que me dijo. Ya. ¿Terminó? ¿Terminó su frase? Sí. Ya, puedes retirarse, por favor. Así que atenta, que lo voy a recuperar. Ya, mi amor, que te vaya muy bien. Creo que solamente piensa que nos hemos dado un beso, la verdad. No se sabe la historia completa y bueno, ahora sí la va a conocer. ¿Qué tal, Ernesto? Me presento, soy Michael. Te cuento que vengo a asistir a tu mujer. Esa es la invitación de ella. Me voy a contarte que conozco a la cubana, que es una novia cubana. Y sé cómo tratar. ¿Conoces a alguna cubana con novio? ¿Cubana con novio? Sí. ¿Conoces a algún novio de alguna cubana? No, entonces no has conocido nada. Nunca has estado con nadie. Bien, pues nos conoceremos entonces. Para superarme a mí, le falta corazón, le falta melodía, le falta talento y le falta la guapería. Hola, Marcela. Te quería decir que la verdad es que te encuentro una mujer valiente. Yo, ni por todo el oro del mundo, hubiese aceptado entrar con él, Leo, acá, porque yo sé que yo soy una tentación para él. Valiente no, segura más. Valiente. Soy Dominique Latimore, tengo 31 años, soy chilena y soy actriz. No me importa ser el centro de atención, pero lo soy igual. DJ Méndez, yo creo que es un coqueto. Me escribió por ahí algunos WhatsApp. Yo creo que sí me encuentra atractiva. Nosotros ya estamos en otra etapa de nuestra vida, con armonía, paz y amor, así que... Pero, vale. De que soy una tentación para él, lo soy. Eso es todo. Bueno, ya. Puede ser que sí se sienta insegura y todo, pero confianza 100% en él no creo que la tenga. ¿Tú crees que Joche se va a resistir a una mujer inteligente, simpática y guapa? Ya tiene una, así que obviamente que sí. Bueno, vamos a ver qué pasa entonces. Confío mucho en él, así que no te preocupes. Vamos a ver qué pasa entonces. Todo bien. Francisco Undurraga no me causa ni siquiera una pizca así de temor. Fue como denigrante, así como... ¿Y quién eres tú? ¿Y quién es ella? Esa es la pregunta. Hola, soy Sea. Te dijo la Angie que conmigo lo pasó mortal. Cuídate. Hola, soy Sebastián Ramírez, tengo 30 años, mi nacionalidad es chilena y no soy nadie. Vivo la vida y disfruto el momento. La relación que tuvimos con Angie, tratábamos de tener algo, pero al final no se pudo. Conocí a su familia, muy linda, a sus hijos. Conocí a todo y bien. ¿Qué va a pasar con Angie cuando me la encuentre en el cierro? Yo creo que nos vamos a saludar muy buena onda. Un abrazo, un beso. ¿Cómo está, mi nena? Ya creo que tiene por oro, pero no hay ninguno ese problema. Yo creo que va para allá la cosa. Y nadie es de nadie. No pasa nada, ¿verdad? Me da risa, ¿verdad? Porque ya fuiste, ya. Se acabó. Vamos a ver. Prepárate, compadre. Eso la película. Dale, nomás. Óyale. Nada, decirte que espero que no seas celoso, porque si no la puedes pasar muy mal acá adentro. Celoso no, sé lo que valgo, sé lo que peso, sé lo que puedo hacer y lo que puedo lograr, así que, como siempre. Nada, vos sabés. Va a estar bueno. Pero excelente. Es puro bla bla, como te digo, de lo poco que lo conozco es muy inseguro. Yo tengo corazón, tengo garra, soy chileno. Hola, Oriana. Hola. ¿Te molesta lo que ves? Bueno, igual sabes quién soy yo. Y estaba pensando que Tony te dejó, Alex te dejó, y Luis, por lo que veo, te va a dejar muy pronto. ¿Cachai o no cachai? Hay un mono, pero ¿esto era de jotes o era de monos? Piensa que los jotes eran así como pájaros. Bueno, igual dije no ya. Monos. Oye, en cualquier momento me pega la loca. No me enseñaron a hablar mandril todavía. Quiso evitar lo inevitable, que iba a ser el enfrentamiento, porque lo que buscas, encuentras. Leo, Joche, Luis, Silvina y Glendy están a punto de conocer a sus tentaciones, pero Angie y Cristóbal van a tener un encuentro muy diferente. Más bien dicho, un reencuentro, ya que dos exparejas suyas llegarán sorpresivamente para intentar recuperarlos. ¿Qué les pasará cuando los vean nuevamente?
¿qué pensarán sus actuales parejas de tener que convivir con tentaciones del pasado entre ellos? Gracias. Igual. Ay, no. Me lo sé. ¿Cómo estás? ¿Y tú? ¿Tú? Sí, tú también. Estás distinta, estás más bonita. ¿De verdad? Sí. Me causó gracia, me causó risa. De todos los patanes con los que he estado, él es uno de ellos. Da igual, Angie, solo está más rica, está más satánica. Deja de asaltarme. Pero Seba. Estás bonita, ¿cómo? Gracias. Lo tengo que empujar y me lo tengo que sacar de encima porque es un animal, te digo. Me sentí un poquito coqueta, como que no quería la cosa, pero como que quería, como que no quería, como que quería. Yo siento que me va a molestar, pero hasta decir hasta acá. Seguramente me va a poner en aprietos, no lo sé. Pero ya, ¿cómo es así? ¿A dónde vamos? No sé dónde quiere usted a la estrella. Ah, pero no me vas a hacer como. No te aproveches, yo soy la chica. Es más difícil. Sí. Déjame. Yo por Sebastián no cambio a mi príncipe azul. Espérate un ratito, nera. Estamos recién empezando. Vivido, se te viene vivido. Se te viene vivido. Con eso no maté, eso no maté. No te importa, no me importa que seamos amigos. Padre, ¿qué pasa? Tráiganme a todos. Chicos, llegó el momento que tanto estaban esperando, conocer a sus tentaciones. Cada uno de ustedes va a entrar a este espacio y lo primero que va a encontrar adentro es oscuridad absoluta. Es decir, su vista en esta ocasión no les servirá de mucho, pero sí tendrán que acudir a sus otros sentidos. ¿Te imaginas a tu pareja dentro de una pieza oscura con su tentación? Sí, pero él no toca. Él no toca. Yo lo único que les voy a decir, que en doble tentación está todo permitido, menos sentirse culpables, porque sus parejas también caen en esta tentación. Leo Méndez, un paso adelante, por favor. Puedes usar todas tus extremidades. ¿Todas? Las cinco. Todas. Ingresa, por favor. Bueno, se ven aquí, pues. Oh, ahora sí que me dio nervios. Tranquilo, Leo. Oh, shit. Ahí viene. Holy fuck. Hello. Wow, manos grandes. Wow. Tranquila, ¿no? A ver. Wow, es una mujer demasiado grande. Buena para la talla. Sí. ¿Y qué hacemos aquí? No sé, yo estoy a prueba. ¿Y estáis dispuestos a ser tentados? Respeto a los hot y todo, pero yo soy un hombre casado. Pero por eso estoy nervioso, si estoy nervioso. Pero una miradita que sea. No, sin mirar, no hay problema. Mi mujer también puede mirar. Yo vengo a tentarte. ¿Sí lo voy a lograr? No sé. ¿Me pusiste nervioso? Yo voy a hacer todo lo que sea necesario. Cuando alguien te dice que estoy dispuesto a hacer todo lo necesario, lo que tenga que hacer, y para eso estoy acá, es complicado que yo me conozco.
no se quedó esta situación en el nerviosismo ni en la curiosidad, sino que nos pudimos relajar, fluyó la conversación y todo con buena onda, así que súper bien. Igual me tocó. Glendis, por favor, ingresa. Hola, soy Michael Murtak, tengo 33 años, soy modelo y artista circense y soy chileno. Mis principales cualidades son mis dotes artísticos, mi simpleza, las ganas de vivir. Creo que no voy por la vida buscando mujeres casadas ni pololeando, pero ya que este es el juego y entraron sabiendo cuáles eran las reglas, yo voy a jugar. Dificilísimo. Bueno, que me dijiste difícil y no imposible. Ahí ya dejaste abierta un poquito la ventana. ¿Me has dejado abierto nada? Estás muy cerca. Ya no me puedo echar para atrás. No, no te eches para atrás. Yo tampoco me puedo echar para atrás. Mientras sus parejas se enfrentan la tentación en la oscuridad y apelando a todos los sentidos, las parejas que quedaron abandonadas en el puente tendrán ahora el privilegio de terminar con la curiosidad y poder conocer antes que nadie la espectacular casa de doble tentación. Es el inicio de la apasionante historia que vivirán en ella. Todo el día aquí. ¡Ay, este es mi trono! Esto lo han hecho para mí. Yo desde aquí voy a mandar a mis súbditos. No, esto lo han hecho para que yo me quede tranquila en mi trono. Voy a escribir aquí Oriana. No, pero espérate un poco. ¿Qué Oriana? Va, querida. Si haces eso, te van a tomar mala. Querida, tú eliges tu armario. ¡Oriana, esta es tu pieza! Ya, chicos, hoy día se van a ir todos. ¡Qué envidiosos! Como sabéis que tengo trono y vosotros no. ¿Qué onda con el trono? ¿Con qué? Con esa gota. Sí, no sé qué será lugar ese trono. Para la Oriana. No seas mala. Ríete ahora. Está lleno de sorpresas esa niñita. Oye, yo no te veo ninguna corona tampoco, madre. No, y a mí sí, a mí sí. Obviamente no hace falta que la lleves, se nota. Es como que yo brillo así. Ah, no, claro. Así brillo. Este HD que tú tienes. Es que no, obvio. Es que no todo el mundo es capaz de verlo. Claro, eso también puede ser. No todo el mundo. ¿Y cómo se dice a la persona que saca de quicio a la otra gente? Oriana. Si tú a mí no me buscas, a mí no me encuentras. ¿Sabes? Ya, exactamente. Ay, la gente. Si me buscas, me vas a encontrar. ¿Me entiendes? Pero... No, llevamos 15 minutos acá y ya está hueando. Estoy hueando. Qué sagrado. Ya, cálmate. No, sí, estoy bien. Estoy súper bien. Joche, ¿estás preparado? Sí. Es tu turno. Vámonos.
¿Te imaginas quién soy? ¿De dónde sos? De Chile. Ya nos conocemos, nos hemos visto dos veces en la vida. Bueno, no, no me conozco, me parece. Me parece, sí. Soy Fran Urraga, tengo 30 años y soy egresada de Relaciones Públicas. La mayoría de la gente ve lo físico y dice ella es plástico nomás. Hay muchas más cosas interesantes que pueden descubrir por dentro, así que no se lo pueden perder. Al revés de lo que la gente piensa, a mí no me llaman seguido, no me invitan a salir seguido. Y los chicos que me invitan a salir sé que son de hueveo nomás, que no va para nada serio. Yo estoy dispuesta a llegar hasta donde mis sentimientos mandan. Y si me llego a enamorar de verdad, me lo voy a jugar. Y le diría, si tú querías estar conmigo, primero termina. Una vez que usted termine, recién puede tocar esta boquita. O lo que sea. No, nunca tanto. Y el corazón, te juro que se me sale. A ver, déjame escuchar. No, no se escucha, no se siente con la mano. A ver, déjame ver. Ponete vos de frente. No, estoy de espalda. No, bueno, ahí estoy tanteando. Ay, quería agilado, güey. Me quedo como los ríos, sí, con tus pechos. Se sube bien, si ya sé que son la Fran, me di cuenta. ¡Ay, bien! Se di cuenta que tenía dos puñales en la espalda. Quería ir para onda. Y sí, antes de tocarle a ella, toqué. Ahí fue, dos globos me tocaron contra la pared y dije, ya sé quién es la Fran, dije. Yo la conocí a tu novia. Uh-huh. Y primero la vi así como re tranquilita, así como niñita. No me habló, me ladró. Dije, ah, esto saca las garras cuando se trata el coche. Ah. Y me dijo, yo a ti no te tengo nada de miedo. Silvina, ingresa por favor. Mi nombre es Maximiliano Farrés, tengo 27 años, soy argentino y trabajo como personal trainer. Y me encuentro un tipo romántico, me gusta su caballero, atento. Cuando se pone un poco más difícil la cosa, se pone un poco más interesante también. A los pololos, a los novios de estas chicas, obviamente no les va a gustar nada que aparezca un chico guapo y que pueda entrar a revolotear un poco su nido de amor. Ahora si se enojan, y eso es tema de ellos. Obviamente les aviso que voy a hacer una gran tentación para todas sus mujeres. Pero es que ni siquiera habla él. Ah, tienes barba. He visto que estuviera tan cerca, estuviera tan oscuro, y al sentirle la respiración en mi cara, me hizo ponerme nerviosa. En verdad quería salir. Hola, Silvina. ¿Nerviosa? Más que la cresta. Ya sé que no eres. ¿Segura? Más o menos. Más lejos. Qué malo. Qué malo. Eres malo. ¿Cómo estás tanto tiempo? Tanto tiempo. Tantas pegas que no nos vemos. Qué loco, ¿no? Qué loco. Lo sospeché. ¿Y bien o no? Por lo menos te conozco. Claro. ¿Estamos bien entonces? Estamos bien, sí. Ah, qué bueno. Estamos bien. ¿Empezamos bien entonces? Sí. ¿Y vos? Yo con mi pololo, hombre. ¿Tienes pololo? Mi pololo siempre. ¿Todo de a poco? Ay, Dios mío. Ay, Dios. Este hombre está muy cerca. No. ¿Y yo te intimido? ¡Córrete para atrás! ¿Puedo? ¡Córrete, si te queda más espacio que a mí! Yo estoy acorralada. ¿Sí? ¿Te sentís acorralada? Sí. ¿Amenazada? Un poco. Sí. Y después cuando se rió me di cuenta quién es. ¿No puede ser que entre los dos, alguna vez, cuando yo estaba soltera, hubo una pequeña intención de coqueteo? Fue un coqueteo mutuo. Pero bueno, yo después empecé un pololeo y fue. Y ahora una locura de volverme a encontrar adentro de un cubo, imagínate. Del puente a
la casa. Ven que no todo es tan terrible. Ángela, ¿qué ha sido lo más terrible de no estar con tu pareja? Sí, ha sido como difícil igual porque no es una situación en la cual coloquen a una chica cualquiera nueva, ¿me explico? Uh-huh. Es una chica del pasado y es un poco engorrosa la situación. Ah, pero entonces estamos dudando. No, no es que esté dudando, es que es engorrosa la situación. Ya. A mí ella no me interesa, me importa mucho él, así que nada. Ya, respira profundo que te veo muy, muy, muy tensa. Hola Ingrid, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Cuánto tiempo? Mucho tiempo. ¿Cómo has estado? Bien, ¿y tú? Bien. Qué bueno. ¿Te acuerdas la promesa que nos hicimos en Ecuador? ¿En mi gorro? Sí, sí la tengo. Gracias. Un gusto verte. Mucho tiempo. No has cambiado. Tú tampoco. Cuéntame. Te cumpliste tu promesa, me lo devolviste. Te dije que lo iba a cuidar. El primer encuentro con Cristóbal fue, la verdad, emocionante, con muchos nervios. Fue lindo. Me esperé como que otra actitud de él, pero la verdad es que sigue siendo la misma persona de la cual me enamoré. Me encantó verlo. No sé, igual es tierno que lo haya guardado todo este tiempo. A lo mejor otra mujer lo hubiera cortado con unas tijeras, lo hubiera botado a la basura. O sea, fui alguien para ella. ¿Te gustó verme? Sí, igual sí. Me trae buenos recuerdos. Teníamos planes y todo lo que vivimos juntos. Y tú me presentás como tu novia. O sea, yo en Ecuador era tu novia. Pucha, no me acuerdo haberte presentado como mi novia, pero sí que te estaba conociendo. Bueno, sí, nos estábamos más que conociendo. Conociste a mis padres, conociste a Benjamin. No fue cualquier cosa. Pero yo entiendo, tenía una historia aquí. Me dijiste que ya te habías dado cuenta que no la amabas. O sea, al principio seguías con Ángela cuando estabas conmigo. Y después fue que terminaste. Caíste en la tentación, pero... Caí en la tentación. ¿Cómo sabes que no vas a volver a caer? Yo tengo fe de que no. De hecho, se lo prometí a Ángela. Bueno, pero se lo has prometido también varias veces. Y ella también ha caído muchas veces. O sea, ella fue la primera que te fue infiel a ti. Pero no es mala persona. No, y tú siempre me lo dijiste, que no era mala persona, pero como cualquier persona tiene sus fallas, ¿entiendes? Mira, una persona que está tan seguro del amor que siente no es infiel o no simplemente dice estar enamorado de otra persona. Ahora estoy aquí, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. No hace falta. Sí, me pongo nervioso. ¿No? Ay, Dios mío. Me gustaría conversar contigo. Vamos. ¿Te puedo agarrar? No sé, es que me pone nervioso. ¿Por qué te pongo nervioso? No. Pero es que... Ya te va a ayudar para que no te caigas, ¿no? Ok, está bien. Sinceramente, yo creo que él no va a salir de la mano con Ángela. Va a salir de mi mano. Se me vienen escándalos fuertes. Pero me los merezco. ¡Marcela! Sí. ¿Qué te pareció la tentación? ¿No te dio ningún miedo, susto de decir tal vez él va a mirar para el lado, tal vez está haciendo cosas que yo no sé? No. ¿No? Nada. Ya. ¿Seguimos segura entonces por la vida? Súper segurísima. Ya. ¿Fernanda? Yo súper tranquila. Pero ahora está con una tentación. No importa. Y aparte, la que me tocó no me causa absolutamente nada. A ti no, pero ¿y si le causa algo a él? ¿Por qué? Eso soy muy tranquila, porque es cero su tipo. Es absolutamente cero su... O sea, mírame, tengo pechuga, no tengo poto, no tengo nada. Y la de acá le llega a los pechos hasta el cuello, entonces... Pero yo le conozco voluptuosa a Joche, lo siento, debo mencionar. Solo una. Solo una y un Solo una. Ignacio, ¿en qué crees que está Silvina? No, la verdad, sabes que confío mucho en ella. ¿Qué? Ya. Felipe, ¿qué es lo que te ha pasado en estas horas sin Angie? Pucha, no, la extraño muchísimo. ¿Mm? Saber que está con otra persona, quizás, ¿no? Eso me da un poco de miedo, pero soy muy seguro de la mujer que tengo a mi lado, ¿me entiendes? Uh-huh. Ori, ¿cómo estás tú? Que no, yo estoy tranquila porque yo se lo dije a mis compañeros. A Luis no le gustan las ordinarias. Y me parece demasiado showcera, ridícula, patética. ¿A ti te parece atractiva o no? Me parece que no veas lo experta que es con el Photoshop. Ah. Tiene una mano estupenda. El curso le va a haber costado caro. Ya. Yo pienso que Lisandra es una mujer muy bonita, muy linda.
tiene un sabor y una personalidad que es para cogerle miedo. Falta nomás el olor, a ver si tiene olor bueno y ya. A ver, pero, ojo. A ver, ¿te gusta el olor? Bien. ¿Sí? Sí, demasiado. ¿Demasiado? No, a mí no me huele porque ya... A ver. Ya vengo. Estás como sudado ya. Me tocaste el dedo, el gordo, el pie. No, me gusta tocar los dedos. Tengo siempre una fantasía. Yo con los dedos del pie me doy cuenta de la personalidad. ¿Y viste que tengo un dedo más largo? A ver, vamos a corroborar eso. A ver. A ver cuál es el más largo. Ese. Acá tenemos un dedo complicado, pero... Bueno, puede. Igual eso quiere decir algo, ¿no? Significa que tengo una personalidad muy fuerte. Fuerte, ¿viste? Sí. Vamos a relajarte, mírate un poquito. La puta madre. Ahí va. ¿Te gustó? Está bueno. Pero eres estrechito abajo. ¿Cómo estrechito? Sí, estrechito, como que me robaron la cola. Como conito, no, allá abajo no ha llegado todavía, a ver. Ah, no, sí. Ahí. ¿Te gusta el masaje o no? Sí. Mientras las parejas comienzan a conocer a sus tentaciones a través de los sentidos, algo muy entretenido va a ocurrir en la casa. Nos hemos tomado una pequeña licencia y vamos a hacer una pequeña broma a quienes aún no conocen a sus tentaciones. Un grupo de hombres y mujeres, tal vez no los más deseables, llegará y les vamos a hacer creer que ellos son las tentaciones. Pero ustedes y nosotros sabemos que eso no es así. ¿Qué pasará cuando se encuentre Oriana y el resto de las parejas con estas falsas tentaciones? Chiquillos, parte importante de este programa es la doble tentación. Ya que ustedes se atrevieron a venir a este programa, la invitación es para que estén abiertos y abiertas a conocer a esta persona que se va a convertir de alguna manera en un compañero también, o compañera. Oriana, tú vas a ser la primera en conocer a tu tentación. A ver. Que te vaya bien. Suerte, querida. Bueno, Oriana también está nerviosa. Contigo. Tengo la mejor onda, vida, experiencia. Sí. Me llamo Nelo Piñera, soy músico. ¿Me conoces? No. Ay, perdóname. No, no te has perdido nada. Bueno, empiezas bien. ¿Ah? La humildad sí. Está buena. ¡Bienvenido, negro! ¡Bravo! Hola. Marcelita, ¿cómo estás? Hola. Comparito. Felipito, hermano. ¿Todo bien? ¿Cómo bien? Estamos bien. Me imagino que todos conocen a Miguel Piñera. Estás igual que siempre. Eso es la alegría de vivir. Estoy feliz de conocer a Oriana, que siempre la he querido conocer. Me gusta como ella, me gusta su carácter. Ay, tiene ¿verdad? Onda, tiene estilo. Vamos a pasar la raja. Ahora, yo voy a contar una infidencia, pero sin nombres. Porque siempre al negro lo conocemos como, bueno, para la fiesta, qué sé yo. Pero yo he sido testigo de lo galán que es. Como hombre, ¿cómo atiende a su mujer? Que le gusta regalar flores. Corresponde. ¿Cómo corresponde, verdad? Menciona ese detalle mínimo porque de ahí es más. Ahora, ¿cómo vas a atender a esta mujer? ¿Cómo la vas a
tentar. Bueno, no solamente a ella, a todas. No, con negro. Yo me compro, no, Janita, no, estoy bromeando, bueno, sentido del humor. Sí, pues, yo me comprometo a atenderla como una reina. Ya. Estoy a sus órdenes, a su disposición. Le voy a cocinar rico, cocino, yo soy músico, soldado al arco, guía espiritual. ¿Ya? Vas a tener un gurú aquí adentro. Ok, ya. Ok. Y masaje también, ¿no? Masaje en la espaldita. Me encanta. Sí. ¿Sí? Pero, por ejemplo, si Oriana estuviera muy tensa de los hombros, ¿cómo sería el masaje? Yo primero le cantaría un poquitito una canción. ¿Ya? Sí. O mientras la masajea, ¿no? Mientras yo la masajeo. Ah, mientras me masajeo. Yo masajeo, mira aquí, mira. Suavemente, bésame. Yo quiero sentir tus hombros besándome otra vez. ¡Ay! Vale, Janita, vale. Yo veo que ya hay buena onda. No sé si química, pero aquí hay buena onda. No, me ha caído bien. Mi sobrina regaló de nada. Una cosa es el reality, el día a día, y otra cosa también es la competencia. ¿Cómo te ves compitiendo con Miguel de O sea, bueno, si ¿qué? Las competencias son como el año pasado, que puedes elegir quién, o sea, quién de los cuatro compite y compiten solo dos, yo me ofrezco a competir con Luis. Pero y con el negro, por favor, cuéntale, relátale tu condición física. Yo la verdad, Arianita, estoy un poquito gordito, pero espero bajar unos kilitos y hacer mucho deporte. Voy a animar la bohemia a la noche, yo soy nocturno. Ah, vamos un poco más. Okay. Oriana, Miguel, les damos un aplauso, que disfruten esta experiencia, gracias, y que sean un buen compañero. Gracias. Pueden tomar asiento. Gracias. Ignacio, es tu turno. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Bien. Qué guapo, lo quiero para mí. ¿Me lo puedo llevar al cielo? Ay, se ven regio. Yo lo iba a poner uno a cada lado, pero se ven perfecto. Sí. ¿Qué es lo que te hace tan feliz de estar tomada del brazo de un hombre como Ignacio? Guapo. Guapo, ese es el primero. A ver, tiene todo lo que me gusta a mí. ¿Qué cosa? Guapo. ¿Ya? Tiene, no, tiene un estilo maravilloso. ¿Ya? Tiene bonita cara, bonito. ¿Ya? ¿Pero él está soltero, casado, vivo separado? Yo, pololeando y a punto de casarme, si Dios quiere. No soy celosa, no hay problema. Okay. ¿Qué te parece de buenas a primeras? O sea, cuando la viste bajar del auto. Buena para el huevo. ¿Ya? Bueno, pues estamos hablando honestamente, ¿ya? Buena para la talla, no sé. ¿Ya? Simpática, ¿te parece divertida? Una persona simpática, sí, divertida. Divertida. Este aplauso es para Paola, para Ignacio. Hoy, gracias. ¿Eres músico? Soy músico, no te puedo decir nada, güey. Ahora sí. ¿No es músico? Soy hip. Tu hermano además fue presidente de este país. O sea, no es una familia cualquiera. Yo asesoro a mi hermano. No, me estáis vacilando todo. Diana, no. Yo soy el asesor y es otra cosa. Es hermano del expresidente Sebastián Piñera. Sí. Lenes. Michael. Ven para acá. Oh. Adelante. Coche. Oye, Vito, coche, claro. Vamos. Bien. Hola. Bien. El encierro con el hombre aquí al frente. Sí. Me tocó entera. No. 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 Mentira. Pero tengo que reconocer algo, ¿eh? Yo justo te fui a tocar la cadera, te toqué la cadera. ¡Y le di cuerda la cadera! ¿Qué por todos nosotros, por, también por mi novia. ¿Qué? ¡Ah! No, este güey me quiere tener una champaña en la cara. Muy bien, por Macabeo. ¿Ustedes dos se conocían de antes?
conocer. Ya estamos avanzados ya. Ya estamos. ¿Qué hacemos acá? No sé qué estamos. Este grupo no, nosotros estamos avanzados ya. Es el turno de nuestra querida Marcela. Chao, tío, gracias por traerme. Ahí después le dan para la vecina, ya. Everybody's gonna love today, gonna love today, gonna love today. Everybody's gonna love today. Muy gusto. Besito. Vamos. Bienvenido, por favor. Marito, ven acá, no seas tímido. ¿Cómo estás, lindo? Bien, ¿y tú? Oye, pero completamente renovado, estás como con otro estilo, mucho más fashion. Marcela, ¿lo habías visto alguna vez en la vida? Lo siento. No se preocupe, no tiene por qué saberlo tampoco. ¿Ya? ¿Te consideras una tentación? ¿Crees que vas a poder conseguir eso con Marcela? Señorita Marcela, déjeme contarle que es un placer conocerla. Y sí, puedo ser una tentación para usted de una manera alternativa. Yo feliz y encantado. ¿Alternativa? ¿Qué es ser una tentación alternativa? Tus caminos serán distintos al clásico galán, ¿sí? Sí, por supuesto. Ya. Y yo creo que la simpatía y la buena onda, yo creo que es más poderoso que un par de bíceps. ¿A qué vienes? Vengo a disfrutar lo más que pueda. ¿Ya? Esta oportunidad que se me ha dado nuevamente en la vida. ¿Ya? Y si podemos nosotros establecer una buena relación, ya sea de amistad o de algo más, el destino lo dirá. Bienvenido entonces a nuestro reality, su nueva pareja, Marcela. Muchas gracias, Carla. Que lo disfrute. Ernesto, querido, ven. Permiso. Sí, es tu turno. Dale, dale. ¿Estás preparado para conocer a tu tentación? No, pero mándala para acá nomás. Ok, no, tú tienes que salir. Anda a buscarla. Suerte. ¿Tu nombre? Ernesto. Oye, pero ya te vi, pues nerviosa, Dios mío. Pase mi jote entonces. Claro, sí. Oye, espera, que estoy en estado de shock todavía de verte, por favor. Oye, ¿y dónde eres tú? De Cuba. Ay, ¿se nota mucho? Es que no, me va a dar un ataque aquí mismo, Diosito santo. Oye, pero soy real, ¿existe? ¿Cómo te llamas? Pamela. Un gustazo, nuevamente. Para servirle mucho a usted. Bien, perfecto. Pamela. Bienvenida, Pamela. Muchas gracias. Oye, estoy espiritona. Te tengo que decir algo. Le dicen la máquina. Ay, Dios mío. Ahí te lo dejo nomás. Ya me dicen la operaria. ¿Qué viene ahí? ¡Apa! Bien. A ti te van a dar duro, ¿ah? ¿Eh? ¿Por qué? Te lo digo nomás. No, imposible. A todos entramos con pareja, y de pronto ya llega sola así como un... ¿La conociste? Pero, ¿y dónde está Luis? Manito. Ah, hubo agarrada de mano ahí. Pero, manito... Ah, entrelazadas. Que cuando yo era chico eso era sí, novio. No, que los nervios que tenía con eso, ya eso... Las manos ya es una... Chapán no me gusta. La burbuja me... Te vuelve me loco. ¿Burbujas de amor? Ya, toma. Ya, basta. Chucha la wea. Oye, me están tirando el corón. Aquí estoy perfecto. Bravo, pero si está... Pero si ella dijo que no era tu bolola. No, pero es que sabe qué puede pasar más adelante. Oh, es diferente. ¿Cuánto sabe esta wea? Sabe mucha la ecuatoriana. Volvamos con los chicos. Yo no quiero estar acá. ¿Estás nerviosa? Sí. Sí. Pero relajate, si la estamos pasando bien y todo. Hombre malo. No. ¿Estás viendo dónde siempre? Sí. Y con este weón ahí metido en la casa. En cuatro vivido. Años estoy con mi vida. Vivido. Entonces ahí, cucharita, vivido. Te juro que es el amor de mi vida. Ah, esa misma weá me decía ya a mí. ¿Cuándo te he dicho yo a ti? Y mírame, solo me dejaste. ¿Te sientes cómodo?
que yo te jotee, siendo... Siendo la... No, ¿cómo no? Tú conociendo a Marco, no, tú conociendo... Sería mentir decir que no nos sentimos cómodos, porque soy, como te digo, soy la ex de Marco. Vos sabés que las cosas entre Oriana y Len son amigas, no, ¿me entendés? No va a ser fácil. Seguramente Oriana la habrá cantado las 50 y las 40 en casa. No te quiero, no sé qué. Pero la química es una cosa que se siente o no se siente. Lo que me gustó que me dijiste. ¿Vas a decir cuando... de lo imposible? Uh-huh. Difícil, imposible. Muy difícil. Bueno, muy, dije muy difícil. No dije la palabra imposible en ese momento. No porque tú sabes que no es imposible. Y porque también tú sabes que tu novio tampoco es imposible que le pueda gustar a otra persona. Fernanda, es tu turno. Ay. No, el mundo. El destino lo sabía. Y hoy te puso en Hola. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Edmundo. Fernanda. Sí. Mira tú, lindo perrito. Gracias. Tú eres la novia de Joche. Sí. Mira tú. La novia de Joche. Me imagino que va a haber harto tiempo a poder conversar. Hola. Hola, Edmundo. Hola. Bienvenido. Todo bien. Gracias. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Todo bien? Ponte al lado de Fernanda. Porque tengo que sacarme los zapatos. ¿Dónde? A ver, ahí estamos. ¿Qué te pareció Fernanda? Guapa, bonita. ¿Qué te parece? Se ve simpático. No es por discriminarte, pero me fijo en gente alta. Discriminarte menos, pero... Tengo que hacer esto. O sea, no sé cuándo me los zapatos, pero no tengo tanto taco. Okay. Capaz ya quedamos más parecidos. Felicito de ir. Felipe, tu turno. Yeah. Qué gusto. ¿Cómo estás? Muy gracias. ¿Cómo te llamas? Felipe, qué gusto. ¿Tú? Ámbar. Qué gusto, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Qué te pasa? ¿Estás nervioso? Sí, bastante. ¿Mucho? Bueno, no te preocupes que no va a pasar nada que tú no quieras. Y lo que pueda pasar en el transcurso del tiempo, pues el tiempo lo va a decidir. Y quería decirte que tienes unos bonitos ojos. Gracias. Eres muy linda también. Gracias. Ah, no. A este lo van a matar, weón. Bienvenida, Ámbar. Ay, pero como que Felipe no puede respirar, reencuentro. Estoy muy nervioso todavía, incluso. ¿Por qué? No sé, sigo nervioso, no puedo hacer nada. Si el destino me puso en tu camino, es por algo. No sé qué decir, no sé. ¿Qué más decir, o sea? Mira, sin palabras. No, es que estoy nervioso. Escúchame, no sé. Cuando la miraste de la cabeza a los pies, ¿qué es lo que más te gustó de Ámbar? No, tiene un muy lindo cuerpo, ¿verdad? O sea, no es bonita, es una mujer muy bonita. Escúchame, me encanta la frase, tiene unos muy lindos cuerpos. No. Y está bien, no, está bonita, bien, ¿no? Porque tiene sus atributos, ¿verdad? Una mujer bella. ¿Pero crees que te puedes convertir realmente en una tentación para Felipe? Bueno, no solamente puedo ser una tentación para Felipe, sino para cualquier persona. Ok. ¿Cuál es tu mayor arma de seducción? Bueno, no sé, soy linda, tengo un lindo cuerpo, inteligente. Oriana, ¿qué te pareció Ámbar? No, pregúntale a ella qué le parezco yo, porque debe ser que me conoce de antes. Pero que ha hablado mal de mí. O sea, yo a diferencia de muchas, yo no juzgo a la gente sin conocerla, ¿ok? Y yo pensaba que yo a ella le caía bien porque ella me seguía en todas las redes sociales y de repente, de la nada, casualmente me dejó de seguir, me bloqueó y empezó a hablar mal de mí porque todas mis seguidoras me lo ponen. ¿Tú hablaste mal de Oriana? No, en ningún momento. Lo hizo porque le salían los cojones, porque antes yo creo que era fan mía y ahora para hacerse la prota pues me ha bloqueado. Pues ya has tenido tu minuto, se acabó. Sí. Bueno. Chao. Ángela, ojalá que la espera valga la pena, ¿sí? Suerte, Ángela. Gracias. Tengo algo para ti. Me estás vacilando. Es el libro.
Está todo en un maestro. Mire, de novio. Qué pereza de hombre. Pero aparte no sabes qué pereza de hombre. Es más falso. Te sonríe y te dice, no, por detrás te la clava. Un gusto, mi nombre es Alberto, me dicen Tatón. ¿Cómo has estado? ¿Bien? Bien, bien. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Ángela. ¿Sí? ¿Dónde? Sí. ¿Acá de Chile? No. Yo soy chilena. ¿Sí? Sí. Bueno, no soy del mundo del modelaje, yo no tengo nada que ver. Soy... Pero no parece, acabo... ¿eh? No, gracias. Acabo de egresar de enfermería. ¿En serio? Sí. Mira la casualidad, mi primer pareja era enfermera. ¿En serio? ¿De verdad? Bien. ¿Cómo te gusta que te diga yo? Alberto. 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 Ya, ningún problema. Perfecto, ningún ya. problema. ¿Quieres pasar al tiro? Sí, obvio, no hay ningún ¿ya? problema. Estoy nerviosa todavía, todavía quiero ayuda. No. Adelante. Bueno, o sea, si tú simplemente regresaste con ella porque te sentías obligado a poder darle un futuro, porque ya estaba sola en Chile, no, porque... No, sí, no, eso fue lo que me dijiste. No, no te dije. No, claro que sí. Yo soy parte de su familia. Bueno, pero por eso, yo no, o sea, puedo abandonar. Sentías la obligación de pero no abandonar. Si no es obligación es porque yo quiero también. Porque si yo hubiera querido, no hubiera seguido. Pero dentro de todas las que hay, ¿cuál es entre nosotros? ¿Cuál es como la más tu gusto? Es que es difícil de coser. Tío, la verdad de todas estas, la más bonita sos vos. ¿En serio? Ay, bonita, nena. ¿Qué wea te pasó? ¿Sabes qué? Mira, la única wea que rescato es Tencent. Que te tiene buena mano el weón. Lo que giro aquí, una vueltita por acá. Ahí, ahí, más o menos. Eso. Bien, está. Y ahí. Por acá, mira. Vente para acá. Eso, venga. Y... Eso. Sucedió que, nada, te había conocido antes y todo y que me gustabas. Conozco gente que me gustaba, que eras linda, que me parecías linda, bonita, simpática. ¿Qué te puedo decir? Yo soy una odiosa, gruñona. ¿En serio? No le caigo bien a nadie. Bueno, capaz te conozco un poco más y ya no me gustas más. Ya, esforcémonos en eso. Pero para... No sé, es bastante complicado. Me gusta físicamente, tiene una cara muy linda. Entonces yo creo que se puede llegar a dar una oportunidad... tanto para mí como para ella, y capaz que nos conozcamos un poco más. Tanto amor con un disparo al corazón. Chiquillos, que lo disfruten. Recuerden eso, disfruten. Doble tentación. Grande. Pensé que era bruja. El corazón. Bruja. No sé, habría que ir al corazón. Habría que entrar, abrir. ¡Ay, qué asco! ¿Cómo es Dona? A ver tu corazón. ¿Cuánto tiempo un beso tiene que darme? ¿No? ¿Cómo? Para... Oye. Pero un beso en la mejilla. ¿En la mejilla? Pero es que, ¿pero qué crees? Que yo te voy a decir, ay, dame un beso, bésame, soy tuya. Escúchame. Además, era más lindo. ¿Ah? Me gusta. Gracias. No, empezamos. Te reíste. No, es que no me... Pero que te pongas nervioso. Si me ves infiel, yo prefiero retirarme. No. Pero que voy a seguir haciendo acá, imagínate. O sea, si él se quiere ir con otra chica, él es el que me pierde. Dime que te pierde, tú le das campo libre. Pero no ha pasado nada, Briana. Cuando pase algo, ahí vemos. Tal vez. ¿No crees que él había visto? No. ¿No? Ella no juega. ¿Qué? Ya estás listo. No te caes química. Hay buena onda. Sí, no, yo estoy nervioso. Hay química, sí hay química. Mira, estoy siendo de verdad súper buena onda contigo. Pero yo te estoy diciendo que cuando hagamos salud, tienes que mirarme a los ojos. Salud. Te van a sacar. A ese huevo lo van a matar. ¿Usted en la duchita, chicas, a duchar con bikini? Sí, con bikini. ¿Dos piluchitas? No, con bikini. ¿Tú te bañas por ahí? ¿Es un enfermo? Yo no, yo no. Era un enfermo. Era un enfermo. Tiene que me bañen. Buenas noches a todos los participantes que hoy día están con nosotros. Nosotros vamos a ser los monitores de las actividades de teatro. Somos actores, somos pareja. Yo soy actor, ella hizo un taller. No, yo soy actriz profesional, me titulé con un 7. Eso no es lo que dice ella, pero es mentira. Bueno, la cosa es que vamos a hacer actividades. Cuéntale que somos pareja, que tenemos una guagua y nos odiamos, cuéntale. Somos pareja, tenemos una guagua y estamos a punto de separarnos. Él es mi futuro ex marido. Vamos a hacer una actividad que hemos llamado originalmente, nos rompimos durante meses con los creativos sobre esta rutina que se llama los tipos de besos. ¿Sí?
Me imagino que nunca escucharon sobre eso, ¿no? Nosotros en general tenemos problemas para darnos besos y es por eso que nosotros queremos invitarlos a ustedes a hacer esta actividad. Queremos ejemplificar, digo, cómo pueden ser los tipos de besos, un poco como para que ustedes se suelten también con su cuerpo. Voy a actuar, voy a actuar. Puede ser algo casual. Ya. ¿Algo así? ¿Algo? ¿Puedo probar con él? Por supuesto. Venga para acá. ¿Ustedes dos? ¿Tú crees que me vas a poner nerviosa, morena? Dos? Esto quiero verlo. Simpática, viejecita. Se le cayó la chaqueta. ¿En serio? Sí. Ay. Es que yo soy comediante. ¿Sabes que nunca le he dado un beso a un comediante? No. Sí, claro. Llegó la fiesta, pa' tu boquita, toda la noche. No era lo que esperaba, no era lo que esperaba, pero... ¿Usted, señor, su nombre? Ísela. No, es que, ¿de verdad? Gracias. No me esperaba este momento. Oye, ¿ustedes no sabían que el Seba me mandó un mensaje por Twitter interno? ¿De verdad, Sebastián? Sí, obvio, po. ¿Pero cuándo? Hace muchos años. Pero cuenta la entera, Antonella. Me estoy desayunando. Te metiste a Twitter y me mandaste un mensaje. ¿Y yo te mandé un mensaje? Espérate. Me pusiste igual, no. Igual me respondiste. Ay, no. Ok. ¿Qué dijo el otro? ¿Qué decía? No, esto si después se casó contigo, güey. Ya. Pues ándate, ok, voy a hacer esto. Mira. Oye, bueno, un aplauso a Seba, ¿no? Un aplauso para Sebastián, lo hizo muy bien, muy profesional. Me revisas el WhatsApp, me revisas Twitter, Vamos a comenzar entonces con la actividad del día de hoy, donde ustedes tendrán que ver los diversos tipos de besos. Quedé mal. Pero... ¿Sabes qué? Veamos el video. El topón. El topón este. El metralleta. El beso más osado se va a ganar un premio sorpresa que se los vamos a informar al final del concurso actuado, ¿ok? Así que lo importante es que se la jueguen. Y a ustedes les correspondió el beso del borracho. ¡Acción! ¡Comió arroz! ¡Bravo! Silvina y Maxi, que se acerquen, por favor. Que les toca a estos participantes fabulosos, esculturales y muy guapetones es el beso Hollywood. Encima le van a poner un ventilador. ¿Viste ese tabano? ¡Acción! ¡Corten! Okay. ¿Sabes qué? Parece que la cinta de grabación... Sí, o la cinta. Se la cinta, no. Que repetir. Sí, sí, vamos. Hay que... Está mezclando el pasional con el Hollywood, ¿eh? Hay un mix ahí. No, no.
Va, ahí se va. ¡No! Yo me voy, claro. ¡Ay, el niño se va! En doble tentación, parejas y tentaciones van a tener que compartir muchas, pero muchas cosas. Y una de ellas será la cama. Para que entren en confianza, ya que estamos de noche y que me imagino que hay ánimo de jugar, vamos a jugar. Cada dupla deberá acomodarse sobre esta cama. Y uno de ustedes deberá contestar distintas preguntas que hemos preparado respecto de sus tentaciones. Si contestan bien, todo bien. Si contestan mal, la cama se irá recogiendo. La primera persona, o la primera dupla, por así decirlo, que debería pasar a probar esta cama es Oriana y Papurri Papá Negro Villera. ¡Sí, vamos! Chucha, ¿cómo sube esta weá? Ya, por último, mira, para que sea un Oriana, te voy a hacer muchas preguntas acerca de el negro. Trata de aceptar lo que más puedas. ¿Lista? Sí. Vamos con la primera pregunta. ¿Cuántas boinas tiene el negro Piñera en su casa? 150. 150, dice Oriana. La respuesta está... ¡correcta! ¡Está bien! Llega el turno de Ignacio y de Paola. Mario Ortega y Marcela. Pamela, Leiva y Ernesto. ¡No! ¡Ay! Fernanda y Edmundo. Ah, pues hola ellos. ¿Te ayudo yo? Ámbar y Felipe. Última pareja de la noche, Tatón. Y Ángela, sí. ¿Cuántos kilos logró perder Pamela Leiva? Dale. 20. 20 kilos. 15. Incorrecta. 60 kilos. ¡Se recoge la cama! ¡Cuidado! ¡No! ¡Un pasito! ¡Cuidado! Espérate. No, pero la recogía mucho. ¿A dónde le gustan los besos a Pamela? Igual que a mí debe ser, en el cuello. Respuesta correcta. Muy bien. Que se recoja la cama. ¿Cuál es la frase más famosa de Edmundo? ¿De qué estamos hablando? Completamente incorrecta, porque todo el mundo sabe que es tranquilo, papá. Se recoge la cama, Fernanda, te tienes que acostar. Ay, ay, ay. ¿Cuál es la ex polola más famosa del negro Piñera? La Carlita. ¿Qué Carlita? La Carlita. La Carlita fue. No tiene idea. Alguien le sopló. Se recoge la cama. ¡Oh! ¿Era la Carlita? ¿Era la Carlita? Para la Paola. Fiesta electrónica. Eso nada más. No te voy a decir, no me mirís si quiero que se recoja la cama. Fíjense porque aquí nos vamos a caer, parece. ¡No se caen! ¡No se caen! ¡No se caen! ¿En qué año estuvo el negro Piñera en el Festival Gusto? En 1968. Está súper incorrecta. ¡Se recoge la cama! Fue en el 69. ¡Que me hace daño! ¿De qué ciudad de Ecuador es Ámbar? Guayaquil. ¡Correcta! ¡Muy bien! ¡Se nos acabaron las preguntas! ¡Súper bien! ¡Ganaron! Oye, felicitaciones a los ganadores Ámbar y Felipe. Se nota que conversaron, algo ya se conocieron. El beso que ustedes tienen que representar es el beso infiel. ¡Fuerte el aplauso para el beso infiel! Coche, ven, por favor, te necesito. Dime. ¿Qué necesitas, señorita? Necesito que me rompáis la boca, Coche. Bueno. Ya, un aplauso para el beso infiel. Ya, reemplacemos a Coche. Yo no quiero decir nada, pero para mí, Coche va con el primer premio. Mira cómo habla. Justamente Luis, el próximo, junto a Lisandra, que van a darse un beso maravilloso. Esto se llama el topón. ¿Eh? Es decir, así, mira, ven para acá. Pero 30 segundos. ¡Córrelo! Yo sabía que no me lo iba a hacer fácil. ¡Topón! 30 segundos de topón. Los argentinos no son tan cancheros. Sí, tan mira. ¡Nada de canchero! ¡Boludez! No, si le cuesta tanto trabajo, yo no lo quiero hacer. O sea, no, es una actuación. No, si le no cuesta tanto problema. Trabajo, no. Ya, no tiene problema, dice. ¿Sí? No, si le cuesta trabajo, yo no lo quiero hacer. No, no.
No, tengo que estar aquí sentada y esperando ahí uno que no. Que te... Mira, mira. Tengo 1.500 personas ahí que morirían por darle un beso. Yo, por ejemplo. No, 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 no. Anda, no, anda a buscarla. ¿Qué querés que te diga? Ya está. Ya, yo me ofrezco. Yo... Anda, Seba. No, no tengo ningún problema. Tenés 1.500 personas, anda y buscala. O sea, es fácil esto. Pero que te voy a estar yo rogándote a ti para que me des un beso a mí, ¿estás loco o qué? Yo lo dije. Ay, figúrate, si me voy a poner yo ahí, a estar ahí esperando ahí que me des un beso. Coche, ridículo a, que a Leo, al principito, ¿no? Es un topón. Eres un pesado, chico. Pero que eres, hermano, un ridículo. ¿Cómo vaya a dejar de pasar de darle un beso? Así me hacen quedar como que yo soy un cagón. A ver, opinamos también. ¡Sendame! ¿Qué pasó aquí? No sé, yo estoy acá. Era unir bocas así, anormal. Así, hacer así. Mirá, mirá lo que lograría sin estar acá. Ya está, chico. Vas, sigue el próximo. Baja un cambio. Me has dejado ahí media hora y haciendo todo un show que no me quieras dar un beso de piquito. ¿Estás loco o qué? ¿Cómo estás cagado la cabeza? ¡Qué ridículo que eres! Pero tan mal lo dice la puta. Les quiero decir que eso fue un juego, pero ahora vamos a hablar en serio. Tengo dos noticias que comunicarles. Que ellos no son sus verdaderas tentaciones como muchos ya especulaban, ¿ok? Ellos fueron partícipes de una pequeña broma que quisimos jugarles, ¿verdad? Junto a nuestro público, ellos se sumaron. Pero yo les dije que eran dos noticias y me falta la otra. Tengo que decirles que eran falsas tentaciones, pero no todos van a salir de esta casa. Dos, y solo dos, van a poder quedarse en la casa de doble tentación y tentarlos al punto de querer dejar a sus parejas. Y esas dos personas son... Mario Ortega. Se queda, señoras y señores. Este aplauso es para Marito. Super Mario para muchos. No soy tan feo. Yo creo que estoy en un equilibrio perfecto entre lo que es como una persona como por dentro y lo que refleja hacia afuera. Yo voy con toda la fe. Ah. Bueno, chicas. Espero. Ah, ni yo me la creo esa weá. Y la segunda persona que puede optar a convertirse en la mayor tentación es... Ámbar, querida. A ver, Ámbar, Marito, ¿están dispuestos entonces a quedarse en la casa de doble tentación, participar con todo lo que eso conlleva? Sí, estoy dispuesto. ¿Y jugar en tu rol de tentación? Exactamente. ¿Sí? Gracias a todos y por supuesto... Siempre, siempre por estar en la buena onda. Nos volvemos a ver en un ratito más. Gracias. Te lo jugaste, lo presionaste. Lo tenía en técnico, estaba así. Te juro, ponés que está nervioso. Sí, está nervioso. Ya me dijo, ¿no? Yo le dije, diviértete. No, está bien. Pásenos la raja. Venga, mi negra. A ustedes les toca el beso Hollywood. ¡Acción! If I... Hollywood. No se dejan. Bueno, fuerte el aplauso para el beso de Hollywood. Nuevamente, muchas gracias por participar. La próxima pareja es... Glendis y Michael. ¡Eso se va a hacer un beso! A la cuenta de tres, el beso infiel. ¿Me ayudan? Uno, dos, tres. El beso infiel. ¡Acción! Eso, dame más. Oh, Michael, tú puedes. Dominique y Leo. Fuerte el aplauso para ellos. Ya, me voy a subir acá porque estoy muy chico yo. Bueno, ese es el beso con cover. El beso metralleta en 1, 2, 3. Acción. Ustedes se crazy. ¡De la pera! ¿Eso bien?
Fuerte el aplauso para Jay Méndez. Lo corté. Para, papá. Acá están los ganadores. Oye, cállate la boca. Envidiosa. Somos todos raros. Todos le mandamos lengua. ¿Nosotros? Sí, ganamos. Felicitaciones a todos, menos a uno. Menos a uno que no voy a decir quién es. Pero no importa, no importa. El beso más osado, el beso más jugado, el beso más real, más convincente, es el beso de Silvina y Max. Fuerte el aplauso para ellos. Venga para acá, por favor. En la repetición yo no lo vi. Le damos un tremendo aplauso y a ustedes los dejamos liberados, ir en paz. Con la paz del Señor se pueden retirar. Gracias por participar. Y recuerden que sus parejas están haciendo lo mismo. A continuación vamos a develar cuál es el premio que tenemos para ustedes. Es una cita romántica mirando las estrellas y lo más importante de todo que es probando los mejores vinos chilenos. Es decir, es una viña. Muy con bien. Degustación. Abracémonos todos. Sí, abracémonos todos. Abrazo familiar, abrazo familiar. Pasó de todo cuando Parejas y Tentaciones se besaron para mostrarnos los distintos tipos de besos. ¿Qué pasará ahora cuando las parejas vuelvan a encontrarse ya en la casa y los rumores comiencen a correr? ¿Qué pensará Ángela del reencuentro de su pololo Cristóbal y su ex Ingrid? ¿Cómo reaccionará Ignacio al enterarse que su pareja Silvina fue la más osada al besar su tentación Max? ¿Qué sucederá cuando Oriana vea entrar a Luis de la mano de su ya enemiga Lisandra? Allá está en la casa. Me gusta. Oh, está bonito. Allá le gusta. Ah. ¿Qué pasó? ¿Le gustó la media agua que les compré? ¿Qué pasó? ¿Está mal? ¿Ven, chicas? ¿Cómo estás? Quiero saber quién es tu jote. ¿Quién es tu jote? No. No, tienes que conocerlo. Si tú también tienes tu tentación, ¿quién tienes que decir la cosa de igualdad de equipo, o no? Epa, casa. ¿Para qué? Esperando a ti. ¡Suéltala! ¡No me toques! Ahí viene la Fer. Sí, ahí viene con un perrito. ¿Extrañaste? Ella también quiere besos. Hola. Hola, cosita. ¿Cómo se llama esta cosita? ¡Cosa más rica! Buenas. Bien. ¿Cuál es tu nombre? Ernesto. Ernesto. Ah, bacán. ¡Coco! ¿Qué significa eso? Hay que estar calentita la casa. ¡Qué nave, vos! ¡Mario, ves! ¿Te la presto? Todo el poder, man. Me va a mirar así. ¿Cuánto tiene? Tira tu poder. Tu poder. ¡Ay, qué lindo! Buenas noches. ¡Hello! ¿Cómo estás, Neto? ¿Todo bien? Hola. Bien. Hola, chicas. Michael. Mira el negro, le da besos. Si supiera el beso que le dio la mujer. Se mete puga, así. Bueno, y acá tenemos el ejemplo A. Tu novia fue la ganadora del beso. Ahora mismo súper, pero más que súper que contento ahí. ¿Por qué? Hasta que llegó la Dominique y me dijo que fuiste la segunda en la competencia. De lo que hicimos. Sí. Eso te quería contar. La actividad era actuación y la actuación era de besos. El mío fue el beso al infiel y sí hice la actuación porque para mí que sea actuación no tiene nada que ver. Ya, yo pienso que igual ahí es como complicarte. No tienes que ganar todas las competencias tampoco, bebé. Bueno, mi idea... Ya, porque me acaban de decir que más encima ni siquiera la ganaste. Pasémosla bien entonces nomás, ¿ya? Bien, para su
faltarse el respeto y creo que Cayo no me lleva a faltar respeto porque es una actuación. ¿Ya? Volverte a ver es todo lo que quiero hacer. A ver, a ver. Volverte a ver para poderme reponer. Porque sin ti mi vida no tiene raíz ni una razón para vivir. La sotonera. ¿Te pareció? Wow. ¡Qué linda! ¿Te tentó mucho? No, es que me haya tentado, sino que... Pero esta yegua viene con todo, me han dicho. Bueno, igual que no me... Tú verás. ¿Te gustó la Soloredo? ¿Cuál la...? La mina es compadre. Yo te dije que te iba a gustar. Me gustó. Yo te dije que te iba a gustar. ¿Te se parece a la Soloredo? Le dije. Ay, ¿en está, serio? Ahí, en la pitilla. Igual es muy linda la casa. Sí, sí, bonita la casa. Sí. ¡Ahora le soltáis la mano! ¿Pero que son odiosos? ¿Qué les pasa? Tranquilo, papi. ¿Qué? Hola, hola, Ingrid. Mario. ¡Chicos! ¿Está mi pollito? Ahí vamos a hablar, ¿ya? Igual, mi amor. No me quiso agarrar la mano, Cristóbal. El principito. Ahora no. Sí, no me importó si me caí o no. Parece de caballero, no sé. ¿Cómo está ahí? Tengo como... un sentimiento en contra. Sí. ¿Quién está dando explicaciones? ¿Quién? Cristóbal. Yo, una chica que se llama Domi Morena. ¿Ya? Me dijo que habías besado a Ingrid. Yo te cuento, la actividad era un beso de Silvina con Maxi. Era el mismo que di yo. Y Silvina ganó. Los que hablan poco son los que más hacen. Yo igual te quiero hacer una pregunta. Dime, mi amor. Tú cuando quisiste entrar al reality, fuiste como por... ¿Por qué? Por ti. O sea, lo mismo que me preguntaron, como a diferencia de las demás personas, son jotes, ¿me explico? Son personas nuevas. En cambio, yo es alguien del pasado. Y claro, no la pusieron difícil. Y tú vas a tener que explicar esa situación porque... ¿Qué saca? Yo no me esperaba que ella viniera de Ecuador hasta acá, o sea, no... No, sí, mira, yo tampoco me lo esperaba. Como una parada... Yo siento que a veces sí. Porque siento como que quisiste... ¿Pero para qué? ¿Para qué iba a querer yo que entrar? Y esta chica llegó a una parada así como... Ay, ella, soy su exnovia, la cuestión, bla, bla, bla. ¿Su ex? ¿Dijo que era tu exnovia? Sí, yo le paré los carros al tiro. Nos veíamos todos los días. No dormí en mi casa. Dormí en mi casa. Me presentaba a sus amigas el mister como su novia. ¿Y ella dijo, yo soy su exnovia? Sí, me dijo, no, es que nosotros tuvimos algo y la cuestión. Y yo le dije, ¿pero cómo va a ser exnovia? Me dijo, Cristóbal me prometió muchas cosas que yo... que tú no sabes. Lo único que le prometí era que si salía todo bien, o sea, a lo mejor nos seguíamos conociendo después. ¿Estuvieron juntos entonces en Ecuador? Sí, dos semanas. Estuvimos como dos semanas, nos fuimos. Después se regresa a Chile. Cambió su pasaje, ¿entiendes? Cambió su pasaje. Para quedarse contigo. Para quedarse conmigo más días. ¿Cómo prometes si conociste a una chica en una semana? Es que esa es la cuestión. Yo, la imagen que me presentó ella era una imagen totalmente distinta después de lo que nosotros vimos de ella. ¿Qué crees tú que siente él? O sea, él en realidad está muy nervioso, siente presión. ¿Tú le gustas? ¿Tú sientes? Sí, obvio. Ojalá se vaya rápido para no tener problemas contigo. No, si yo no tengo problemas con ella. Es como... No, si mira, el problema en verdad lo causé yo. O sea, yo fui el infiel. Yo fui el que cometió el error. Yo entré contigo y quiero salir contigo. Yo felicito. Te extrañé mucho. Yo igual a la primera. Buenas noches. Che, qué tranquilo, ¿Qué está escondiendo? ¡Oh! Buenas noches. ¡Muñeco! ¿Cómo te está portando? Esto es para ti, mono. Está loco. Joder. ¡Para!
Michael. ¿Cómo está ahí? ¡Creatividad! Ojo, Oriana. Ojo, no está tanto. No, no, no. ¿Cómo se te ocurre, tía Frana? No, no, no. La idea fue suya. Sí. Bueno, pero es que fue sin querer. ¡Hola! ¡Buenas noches! A Carol, estamos felices por fin de que ya todos estemos juntos. Les quiero contar que lamentablemente me toca traer malas noticias. ¿Pero cómo, Carol?